Isco entra o puede presumir de haberlas visto de todos los colores en el Real Madrid. No es el jugador más querido, pero tampoco el más denostado. Ha vivido episodios que mejor son no recordarlos, pero siempre ha cumplido cuando le ha tocado jugar, sobre todo en el apartado defensivo, ya que en ataque ha dejado bastante que desear respecto a su homónimo Marcel. Hasta la fecha, en 63 partidos con el equipo blanco, ha anotado únicamente un gol y ha dado 6 asistencias. Vino de la mano de Mourinho, que incluso llegó a admitir que Marcelo y Contrao eran demasiado diferentes como para compararlos. Parar Fabio con Marcelo es misión imposible, porque solo se pueden comparar cosas comparables. Cuando las cosas no son comparables, tú no las puedes comparar. No tiene ningún punto de comparación posible. Los 30 millones que el Madrid pagó al Benfica por el lateral portugués fueron una losa y el centro de todas las críticas. La afición veía excesiva pagar esa cantidad por un jugador que en principio no iba a ser titular, ya que Marcelo era dueño y señor del costado izquierdo. Y para colmo del exjugador del Benfica, otro capítulo negro fue el famoso cigarro con el que se le vio en una discoteca. Pero en lo que respecta a lo deportivo, Coentrao siempre fue la primera opción para Mourinho cuando el partido exigía un plus en lo defensivo. Fue protagonista en el último día del mercado de fichajes cuando llegó a sonar con fuerza su posible salida al Manchester United, además de que durante todo el verano se barajó la opción de que entrase en la operación Bale. Finalmente decidió por quedarse y tras la reciente lesión de Marcelo con Brasil, apunta que será titular. Su hora para demostrar de lo que es capaz ha llegado.